amiga, bienvenidos una vez más. Benvenuto una vuelta a esta nueva edición del mejor programa argentino de TV. Bienvenuto a Champ Session 20 años. ¿Cómo le van todos? Hola, bienvenidos. Aplausos, chivamos. ¡Aplausos! Bueno, hoy les quiero contar. Vieron que siempre uno habla de los héroes. Bueno, hoy voy a hablar del antihéroe que hay en mí, ¿eh? Vieron que está la canción, ese héroe que hay. No, no, yo soy el antihéroe, ¿eh? Cuando era adolescente, nos íbamos con mis amigos de vacaciones a Villa Gesell, ¿no? Y la cuestión es que nos pasábamos mes y medio, casi dos meses en la playa. Esto era a mediados de los 80. Gesell, cuando todavía era un balneario hippie, era un balneario recicobolche, ¿no? Y la pasábamos bomba porque comíamos durante dos meses fideos y arroz, volvíamos más flacos que lo que habíamos ido, volvíamos blanco, transparente, porque dormíamos todo el día y recién a las 4 de la tarde, 5 íbamos a la playa. Pero íbamos a la playa con un único propósito: conocer chicas. Por supuesto, claro que sí, íbamos a conocer chicas. ¿Y cuál era el arma de seducción? La guitarra. Entonces llegamos a la playa, armamos una ronda con mis amigos, empezaban ellos a rasgar algunos acordes, porque ellos tenían más en claro el repertorio para conquistar corazones, ¿eh? Yo escuchaba atento, esperando mi turno para cazar la viola y lograr mi cometido, que era, por supuesto, como mis amigos, ganar minas, claro. Mis amigos tocaban temas de Cerú, de Almendra, incluso de Silvio Rodríguez, y de a poquito vos sentías como las chicas se iban acercando lentamente a la ronda y se le pegaban como moscas a mis amigos. En cambio, cuando llegaba mi turno, porque era el último, era el que realmente pelaba, ¿eh? Me dejaban al final, agarraba y empezaba a hacer temas de Papo, de Riff, incluso alguno de Billy Bonnie y La Pesada. ¿Y qué pasaba? Ahí mismo se hacía un desierto, no quedaba nadie. Se iban todos, cada parejita que se había formado se iba por un rincón distinto del balneario y yo quedaba más solo que Mussolini el día del amigo. Gracias. Tardé años en entender que tenía que realizar algunos ajustes, algunos cambios en el repertorio. O sea, todo mal, no podía hacer canciones de Papo para la termina, canciones de Billy Ward. ¿Eh? No. Tenía que ponerme las pilas, hacer alguna baladita, algo romántico, algún que otro bolero. Pero yo no quería atrasar, me gustaba rock and roll, nada de bolero, qué bolero, ni bol balada, olvídate, yo quería rock and roll. Bueno, quería putear a hacer una pentatónica, claro. Cuando me di cuenta y puse en práctica mi nuevo repertorio, el tipo ya tenía hogar, esposa, dos hijos, un perro y dos canarios, ¿eh? Se me había avivado tarde, siempre llegué tarde, pero como nunca es tarde, hoy vamos a hacer que esta guitarra, que mi guitarra, esta guitarra que van a ver ahora, conquiste el corazón de todos ustedes y nos acompañe cada noche. Así que, amigos, amigas, no se muevan, quédense con nosotros y pasemos la noche juntos. Bueno, amigos, amigas, tengo el honor de recibir acá, en vivo, en nuestros estudios, el último de la semana, con ustedes, Florencia Mirraje. Hola, Flor, ¿no querés bailar un poco? Haceme un ritmo, dale. Dale, ¿ya? Vamos. ¡Esa! Muy bien, Flor. Hola, Flor, ¿cómo te va? Todo bien. Bueno, como sabés, yo siempre te traigo las últimas noticias y actualidades sobre las redes sociales. Uh-huh. Y hoy te traje algo sobre las citas fails, o sea, las citas fallidas. La cita que saliste con alguien, pensaste que iba a estar todo bien y después, bueno, pasaron cosas. Una influencer que se llama Magalita Gess publicó en sus historias, cuénteme sobre sus citas fails, y la gente le abrió su corazón y le empezó a contar. Yo que pensé que había tenido citas fails, después de ver esto, dije, a no. A ver, muéstrame. Bueno, a ver, empecemos. Una de mis paletas es un implante. Se me salió mientras comíamos y cayó al plato. Eso es un papelón, Sergio, es un papelón eso. ¿Cuántos años tenía? No sé. ¡Qué feo! Bueno, primera cita.
Fuimos a su depto de lujo y me dijo que lo compró por ser abogado de narcos y asesinos. ¡No! ¡Cualquiera! Primera cita, me pidió usar mi Facebook para stalkear a su ex. No, eso no se hace. ¿Qué es stalkear, José? Tirarle barro. Ah, tirarle barro, no, es stalkear. No, buscarla por Facebook y empezar a verla, empezar a investigarla por Facebook. ¿Y eso hizo en la cita? Cualquiera, un delirante. A su ex, o sea. Ah, cualquiera. Pobre, la espantó. Sí, ¿qué te parece? Bueno, a ver, siguiente. Me dijo, ¿vos tenés amigos pobres? Porque yo no, y no quiero tampoco. ¡No! Chao. ¡Va, va! No hay nada rescatable. No. Primera cita, en un lugar para comer. Me sacó un piojo y lo... Se sacó un piojo y lo mató en la mesa. ¡Chao! Huyo ahí yo de eso. A ver... En ninguna de estas no huiría. Primera cita, me pidió fecha y hora de nacimiento para ver si éramos compatibles. 52% de compatibilidad. ¿Me echo? Cualquier. Aparte, compatible según qué, no se sabe. Claro. O sea, algo astrológico será, pero... Cualquiera. Justo esta semana que tuvimos una tarotista. Mira, al despedirnos dijo que no podía salir con alguien de Aries. Otra con los signos. O sea, ahora yo se quedé usan los signos así, se banaliza y dicen, bueno, vamos a usar esto como excusa para no salir con nadie. Cualquiera. Otra. Me tiró. Seguimos con los signos, las cartas. Sí. Me tiró las cartas y salió que la iba a engañar. Me pidió que me vaya. Primera cita. Cualquiera. No conocía todo este mundo. Hay un mundo atrás de las redes sociales, ¿eh? Sí. Enorme. Ni te cuento. Esto es aparte solo una partecita. Había un montón y un montón. Mirá. De respuestas así. Citas ciegas con el amigo de una amiga. Era el chorro que me había robado un año atrás. ¡No! Le decís, devolveme el celu. No te puedo creer. Segunda vez que nos veíamos. Se ofreció a cocinar. Me quemó la tapa de la olla Essen. Lo bloqueé. Bueno, no es tan grave como para bloquearlo. Pobrecito. Está cara la soya, escuchame, está cara. No sé si da como para bloquearlo, claro. Pero bueno. A ver, la última, a ver. Me llevó a una juntada con sus amigos. Me puse en pedo y me comí a los amigos. ¿Qué? ¡No! Y bueno. ¿Qué quiere decir me comí a los amigos? ¿Que los cocinó? En vez de estar con él, estuvo con los amigos. Bueno, ¿no? ¿Lo cagó? Un desastre, un desastre. Bueno, al menos la gente se anima a contar, eso es lo bueno. Bueno, bueno. Flor, te agradezco mucho. La verdad que me estás poniendo al día con todas estas cosas que yo desconozco por completo. Seguí haciendo las notas en la calle que están buenísimas. Los juegos, te felicito. Gracias por venir al programa. Amigos, amigas, ¿a quién tenemos en el próximo bloque? Tenemos un lujazo. Lo vamos a tener acá en vivo con nosotros. Antes de decírtelo, comunicate a las redes sociales que estás viendo ahora. Redes sociales. Ahí está. Muy bien, muy bien. Estamos bien. Pongan lo que quieran, escriban, comuníquense con nosotros. Aquí tenemos en el próximo bloque, antes de decirte, comunicate con las redes sociales que tenemos acá. A Coco Silly, no te muevas, que seguimos acá con Mashup Session 20 años. La Escuela de Música Contemporánea es miembro del Berklee Global Partners. Te ofrecemos una capacitación integral con un staff de profesores reconocidos a nivel profesional y educativo. Ahora puedes cursar a distancia. Quédate en casa. El próximo cuatrimestre comienza el 16 de agosto. Me salió bien, ¿no, José? Vos que sos... Ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, pero ¿qué instrumento? ¿No hace ritmo esto, José? No, me dice que no. Ahora, esto sí, mirá, esta la tengo re clara, ¿eh? Bueno, amigos, amigas, seguimos acá en Jam Session. Y ahora llegó el momento más esperado por todos ustedes. Vamos a recibir un invitado. Es un lujo tenerlo acá en nuestro piso con ustedes, amigos y amigas, Coco Silly. Ese buzo fluo que corta se ve por todo, desde lejos se ve al buzo. Soy fluo. Una boya humana del gordo para allá o del gordo
Bueno, no, ya. No, pero se te veía, te sirvo juro, atrás del panel se te veía, sí, con ese bus. Sirvo de guía, me usan mucho. En los boliches lo uso. A 2 metros del gordo ese con el buzo. Bueno, Coco, sos el rey del streaming. Sí, señor. Vamos. Me autotitulé yo porque la crítica me lo niega. Entonces, bueno, cuando te niegan las cosas, uno tiene que ponerse el título y me lo puse yo, el rey del streaming. El rey del streaming. Porque primero, fuiste el primero el año pasado. Me tocó, sí, el primero. Y fue una prueba de fuego, porque todavía el streaming acá estaba como medio... No existía, mira, la realidad es que yo les dije que no. Tengo que agradecerle enormemente a Andy de PlateaNet. Un querido amigo, que me llamó al principio de la cuarentena, me dijo, ¿querés hacer un streaming? Y yo prácticamente le corté, porque realmente no sabía de qué me estaba hablando. A los 15, 20 días me volví a llamar, pero tenés que hacerle. Le digo, mirá, no sé qué es, no entiendo. Me dice, mirá, es que yo... Le digo, no entendía, estaban todos mis compañeros humoristas haciendo mucho Instagram Live. Claro. ¿Viste? Yo decía, si están todos así, ¿quién va a pagar una entrada para verme? Yo, no, pero es otra cosa. Yo le puse algunas condiciones, que era que siempre fuera en vivo, nunca grabado, porque hay algunos streamers que están grabados, que yo. Y el primero que hice, porque fui el primero, porque necesitaban que sean unipersonales, porque no, ni siquiera era la cuarentena estricta y ni siquiera había permiso para ir a un estudio de televisión. Claro. Entonces, el primer streaming yo lo hice con mi hijo Saya, que vos lo conociste, con el teléfono así, en una habitación, y yo parado hablándole al teléfono 1 hora y 20. Fue la experiencia más horrible que viví en mi vida, porque encima mi hijo, mi show lo recontra conocía porque me ha acompañado toda la vida. Estuviste plantado ahí 1 hora y media. Por eso yo adquirí la técnica. Cuando me preguntan lo del streaming, fue a partir de ese show que me preguntan cómo lo haces, que yo le digo mamado. ¿Por qué me mamé realmente? Porque de los nervios. Yo siempre tomo whisky en los shows. Históricamente en el teatro siempre me sirvo una copita, como es unipersonal, la voy agarrando, voy tomando. Pero al estar solo frente al teléfono, no había una devolución para un humorista. Ahí te clavado es espantoso. Me tomé una botella entera de whisky. Terminé con un pedo para 14. Pero como estábamos en casa, nada, ¿viste? Mi hijo me arrastró de los pies cuando terminamos y me acostó. Y ya me quedó la cosa de mamarme. Y hice 7 streamings ese año, porque ese habíamos vendido bien, al otro doblamos, después tuvimos un tercero, vendimos 7,000 y pico de entradas y se cayó. Me mamé peor porque lo tuvimos que hacer 1 hora y media más tarde. Explica qué es se cayó. Se cayó es que entró una cantidad de gente al mismo tiempo a una página, que yo esté explicando esto, que no sé prender un teléfono, es genial. Entran todos juntos a una página que no puede sostener tantos ingresos juntos, entonces colapsa. Claro. Entonces la gente que pagó la entrada empieza a mandar mail. Claro. Entonces hubo que mandarle un mail a cada uno para correrlos a otra página que tenía un sostén más grande. Eso demoró, gracias a Dios que PlateaNet es muy importante y pudo agilizarlo, pero duró 1 hora y media. Yo 1 hora y media, iban entrando, ¿viste? Era como que se iba abriendo la puerta, entonces me dice, ya hay 300 que entraron, pero esos 300 tenían que esperar que entren los 6,000. Entonces yo cada 15 minutos tenía que salir un poquito a cámara y hacer una gracia y decirle, chicos, no se vayan, aguanten, no, miren, es que pasó tal cosa. Mientras tanto chupaba. Entonces ese ya lo arranqué muy mamado. Pero bueno, quiero decirlo que de todos los streaming... que lo hicimos en 3 estudios distintos, digamos. El tercero que fue acá está catalogado como que el mejor. Vamos. A nivel calidad real. Entonces, bueno, la verdad que yo me fui feliz. Sí, me encantó que te hayas quedado. Sí, sí, me gustó mucho. Y te digo más, no sé si no me gustó más que la cátedra. Claro, bueno. Porque es algo donde sos vos. Sí. Sos vos, tu historia. Y por eso, hablando de tu historia, tengo una persona que te quiero presentar, que te quiere saludar. Con ustedes, Moria, acá en nuestros estudios. Hola, Coquito. Hola, mi amor. Vamos a hacer
el saludito así pandémico, viste que no podemos besarnos. No sabía de esta sorpresa tan agradable. Odio la, en este momento, al verte, odio la distancia social. Viste, porque nosotros somos muy de chapar, papito. Sí, siempre que nos vemos nos chapamos. ¡Ah! Sí. ¿Te acordás que lo de Marcelo nos dimos un beso? Pero así, fue un beso un poco fuerte. Menos mal que tengo gafas, papi. Me nubilaste. Hola, Dieguito. Hola, Moria, ¿cómo Hola, te va? Papucho, mirá lo que te traje. A ver, ¿qué pasa cuando vengo? Bueno, ¿qué pasa? Ahí está. Bueno, vamos a levantar. Eleva la temperatura del programa. Vamos. Inevitablemente llegamos a este momento, las preguntas trasnochadas. Bueno, vamos con la pregunta número uno. Se viene así un ping-pong, ahí un ping-pong, así, ver, tucu, tucu, tucu. Te sorprendió la musiquita, ¿no? Me golpeó. Como un bobazo. Hay que avisar esto. Cuidado con la gente mayor, viene, chico. Gente grande acá. Cuando vienen los pendejos, no se preocupen, pero cuando venimos los viste, la queda. Alguno la va a quedar acá. Te pido gente de riesgo la que viene acá. Bueno, ¿cuánto fue lo que más perdiste jugando al póker? No, nunca una cantidad importante porque yo juego al póker torneos. Yo, el póker... está considerado un deporte mental, muy emparentado al ajedrez y al backgammon. Sí. Entonces, y también es timba, si lo jugás. Obvio. El sistema que hago yo son torneos, es como un torneo de tenis. Yo pago una inscripción. Ajá. Y cuando gano, gano, y cuando pierdo, pierdo. Claro. Pero, bueno, he jugado torneos importantes, digamos. Está a un nivel más arriba que el blackjack, el póker. De... mucho más. Sí, mucho más. El holden que juego yo... es casi como el ajedrez. Tenés que estudiar mucho. Yo tuve que leer mucho y estudiar mucho porque es muy matemático y muy de estrategia. Y poco normalmente azar. Los buenos jugadores de póker de Holden, de Texas Holden, es un 80, se considera que es un 80% de saber. Cabeza y un 20% azar. De azar. Mirá vos. Bueno, esto me lleva inevitablemente a la pregunta número 2. ¿Alguna vez te peleaste en la cancha de póker con algún oponente? No, en la cancha de fútbol. Ah, la cancha de fútbol, sí. Yo era muy de agarrarme a trompadas. Ah, mirá. Fui un tipo muy de chico, de adolescente, porque paraba en la barra de Huracán. Ajá. Yo fui barra brava. Ah, sí que sos de globo. Era de Huracán, fanático de Huracán. Y en esa época, 17, 18, hasta los 20, qué sé yo, era muy de pelearme a trompadas. Después me quedó esa cosa de ser bastante peleador, hasta que en un momento entendí que era una locura, sobre todo en este momento donde, qué sé yo, bajarte de un auto pelearte es arriesgar tu vida. Claro. La verdad que maduré. Creo que todo se terminó en mi vida. En mi vida, de los excesos, incluyendo este, se terminaron con mis hijos. Qué bueno, qué bueno. Entonces vamos siguiente, a la siguiente pregunta, número 3. ¿Tuviste alguna vez que hacer algún laburo con alguien que odiabas? No, que odiara no. No. Sí he hecho trabajo con gente con la que no tuve feeling, que no empaticé, que no tuve onda. ¿Y por qué me mirás a mí cuando decís no tuve onda? Jamás. Que no me asustes, que ahí nos quedó como pendiente. Te miro a vos porque no puedo parar de mirarte. Viste, papi, a mí me pasa eso. Igual un poco. Después nos chapamos de vuelta. Cuando pase, cuando nos vacunamos, pregunta. Ahí está. Nos chapamos. Después, ustedes ahí atrás. Después. Sí. Pregunta número 3. Creo que es 4. Ah, no, 4. Sí. Vamos de vuelta. Abuelo, pregunta número 4. ¿Y si existe algo más difícil que hacer dieta? Sí, debe haber. Yo, las veces que lo intenté, me cuesta, digamos, hasta que en un momento me relajé y acepté este cuerpo, esta panza, como parte de mi vida. Y sí hago alguna dieta, por ejemplo, no como harinas, yo. Ajá. Pero tiene que ver más con problemas de divertículos y cosas que me hacen... No estético, ese. No es estético. Y yo nunca tuve rollos... Sí, tengo. Sí. Pero digo, no tuve obsesiones con la estética. No, viste, desde el humor... Claro. Siempre solucioné. Ganan los humoristas, ¿no? ¿Qué? Ganan los humoristas, la gente de la... Sí, gana. Más que ganar, aparte después tenés recursos, que yo tenés una ocurrencia, yo he salido desnudo de un telo estando con una compañera... y aparecerme en bolas y decirle, bueno, si te querés ir,
estás totalmente perdonada, no pasa nada, gorda, ahí está la puerta. Siempre metes algo que relaja la situación. Y vale más que andar con un toallón. Mamadera. Apagando la luz. Yo prefiero aparecer en pelota, meter dos chistes. Y... Pero si ya sabes con quién te vas, mi amor. Las miras cuando. No, ustedes se creen que nos levantan a nosotras y nosotras somos claro. Las que decimos. Es verdad, papá, es verdad. Y la mujer tiene, me parece a mí, mucho menos rollo con la estética del claro. Otro. Sí, claro. Sí. Son, me parece somos que nosotros. Para la hora del sexo sí. Se erotizan con, me parece a mí, habría que preguntarle a la mujer, pero se erotizan más con esto. Sí, sí. ¿No? Más claro. Con, ¿no? Con el chamucho, con la cosa. Sí, yo sí. Ya sé con quién me voy, mi amor. No es que vos me mandaste una foto por Instagram de un chongo divino de Hernán Drago y después me voy. Y después viene Coco Silly. Claro, qué feo lo que dijiste. Qué feo lo que dijiste. Qué feo lo que dijiste. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número. ¿Cuál era? 5. Vamos. Está muy mayor que... el conductor sí. También con el sí, 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 sí. Se le va un poquito. Aguante un poquito porque por eso me ponen es un a mí. Programa de gente grande, me le tocó bueno. Sí, sí, sí. Me ponen a mí para apuntalarlo al abuelo. Bueno, machista. ¿Qué te quedó por deconstruirte como machista? ¿Te quedó algo? Muchísimo. Ah, muchísimo. Sí, pero también deconstruí un montón. Yo vengo de una cultura claro. Patriarcal absoluta. Todos. Él cultural, también. Todos. Nosotros. A mí me creo que me salvó mi hija. Ajá. Que es una feminista militante y me agarró justo esta revolución feminista la agarró a ella en su adolescencia y su juventud, entonces me rompió la cabeza claro. Y una pareja con la que justo yo me puse en ese momento en pareja que también me dio una Fiorella Lombardo, es una artista, es una cantante y también me dieron una gran mano, me ayudaron muchísimo. Después descubrí que yo no estaba tan arraigado. Yo el estaba. Machista. Yo nunca fui un tipo machista. Yo he sido un tipo machista en lo doméstico. Ajá. Nunca maltraté a una compañera, nunca le hice diferencia a una ni a una compañera ni a un compañero, quiero decir. No soy un tipo. Soy bien llevado. Pero nunca hice una diferencia con una compañera por una cuestión de laburo. Nunca tuve ese concepto de que alguien era más o menos por una cuestión de género. La verdad que yo. No sé si en mi caso, porque nunca tuve ese rollo de creer que la locutora es la locutora. Entonces, para claro. Mí, mi compañera de trabajo, sea hombre o mujer, y laburamos buenísimo, a la par, ¿viste? Buenísimo, buenísimo. Sí, en las cosas domésticas de estar sentado y que mi vieja sí, sea sí, la que sí. Se levanta y lava los platos y nosotros... Ahora mi hija total. Me dice, vamos, claro, gordo. Claro. Pero ponete está muy pila. Arraigado. Ponete las pilas. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Sí, culturales. Claro. Pregunta número 6. ¿A quién le pedirías perdón por algo que hiciste en cámara? Al público. Al a público. Nadie más le tengo que pedir perdón por algo que haya hecho mal, me imagino sí. Que la pregunta sí, será sí, eso, sí, ¿no? Sí, claro. Sí, me parece que al público... Si pero alguna... El público te quiere, te banca todas. Sí, sí, pero hubo, qué sé yo, algunas cosas que no me salieron bien. Y, ¿Te gusta estar en polémica en el bar? Sí, me gusta. Me gusta por varios motivos. Primer motivo, para mí... Yo soy muy de las tradiciones, soy un tipo muy tradicional y muy de las ceremonias, me gusta mucho eso. Uh-huh. Entonces, polémica en el bar, para sí. Mí sentarme en una silla de polémica en el tal bar, cual. O haber hecho después la peluquería y haber hecho al Don Mateo, que lo hizo Fidel Pinto, sí. Que lo hizo Porcel, que lo hizo Emilio Dizzi. Sí. Para mí era importante estar ahí. Después tengo una gran relación con Gustavo Sofovich, a quien quiero mucho. Y con Mariano Yudica, a quien quiero mucho también, y han sido muy generosos. Y así que me encantó estar ahí y soy un tipo súper agradecido de cuando me dan trabajo. Soy muy agradecido. Me parece que es como una palabra que amo. Bueno, entonces vamos a ir a la siguiente pregunta, la número 7. ¿Cuál es la peor volucompra que hiciste en tu vida? Primera que me vino a la mente, siempre voy a respetar, una colección de compactos por teléfono. De esas que te vendían en TV Compras. Sí, sí, sí. Que son como 20 compactos. No había nada digital, estoy hablando claro, hace claro. 20 años, qué sé yo. Y en la televisión te pasaban los temas. Entonces te pasaban 10 temas. Y eran todos los que yo había bailado. Ah, entonces no fue una volucompra. Estuvo no, buenísimo. Sí fue una volucompra. Verá que debe tener remate esto. Porque no, fue una volucompra porque los tipos te pasan 10 temas de... 570 temas que tienen los compactos.
Y eran los únicos 10 temas conocidos. No. Todo lo demás era una mierda de bandas que nadie había escuchado nunca en su vida. No, entonces, por compacto, había un tema más o menos conocido y todo lo demás era una porquería. Por eso te vendían 10, porque venía uno bueno en cada sitio. Exactamente. ¿Listo? Pero te los ponían todos juntos y vos decías, wow, viste, para toda la fiesta, con esto voy a hacer los cumpleaños. Y yo... Claro, una porquería. Una porquería. Vamos a pedir que devuelvan la plata. Y ahora sí vamos a la última y mejor pregunta de la noche. Adelante. ¿La fama te sirvió para algo? Yo siempre digo lo mismo. El que niega las ventajas domésticas que te da la popularidad es un mentiroso. Y hay que no hay que hacerse el humilde. Vos te haces cargo. Yo me hago cargo. Está muy bien. Yo las veces que voy a una heladería y compro un kilo y el tipo me dice, coquito. Lo que normalmente me pasa, a mí no me gusta no garpar. Claro. A mí me gusta garpar. Sí. Porque el laburo del otro hay que garparlo. Ajá. Pero lo que me pasa, digo, no. Yo te lo pago. Claro. Porque me lo quieren regalar. Claro. Me ligo un kilo más. Y eso sí, se lo acepto, ¿entendés? Entonces, cuando hay un trámite, cuando voy a un banco, y qué sé yo, y el tipo me hace, coquito, vené, la verdad es que yo agarro viaje. Agarra no está bien. Pero, ¿viste? El que dice que no lo hace es un mentiroso, porque estás apurado, porque te querés ir, porque es un embole. Y esas ventajas... No tenemos que ir. Perdón, agarrate el micrófono, vamos a hacer un tema, sí. ¿Te parece? Vamos a hacer un tema, un clásico. Sí, clásico, vamos con un clásico. Bueno, ahí tenés cerca el monitor. Amigos, amigas, un lujo, nos estamos yendo con Coco. Esto ha sido Jam Session esta semana, la pasamos bomba, así que nos vemos la semana que viene. Coco, ¿estás listo? Pero cuando ustedes digan, vamos, maestro. Va, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Se menea de Chicago hasta LA. Son 2000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma está bonita.